El Papa Benedicto XVI oficia una multitudinaria misa en la Plaza de la Revolución, en La Habana, en el último día de su visita pastoral a Cuba. Más tarde, se espera un encuentro con el expresidente cubano Fidel Castro, quien lo anunció a través de una reflexión publicada en la página web del diario Cuba Debate, donde expresaba que gustosamente saludará al Papa en el día de hoy. Ayer, en su segundo día de visita, Joseph Ratzinger fue recibido por el presidente Raúl Castro y saludado por funcionarios y autoridades de la Iglesia Católica Cubana. Benedicto, quien antes de su estadía en Cuba estuvo 3 días en visita oficial en México, realiza su viaje apostólico número 23, el segundo a Latinoamérica, después del realizado a Brasil en 2007.